Luis, formado en la escuela de Cristina Rota, debutó como actor en el mundo de las series de televisión con Maneras de Sobrevivir, participando en siete capítulos de la serie. Como segundo trabajo relacionado con las series apareció en Compañeros en el año 1998 participando. En dos capítulos de la serie. Entre los últimos trabajos en televisión de Luis Bermejo. Figuran las series Lex, Tierra de Lobos, Hospital Central, La Familia Mata y El Síndrome de Ulises. También ha destacado en otros ámbitos al margen de las series de televisión como en las películas El otro lado de la cama, 2002, y Días de Fútbol, 2003. En 1995 fundó junto a Luis Crespo la compañía teatral Teatro El Zurdo. A la que se unió más tarde el dramaturgo José Ramón Fernández. La compañía se consolidó como productora de espectáculos teatrales en los que Luis Bermejo actúa y dirige su montaje La Ruleta Rusa de Enric Benavent. Fue nominado a los Premios MAX 2011 como Mejor Espectáculo Revelación y programado en el Teatro. María Guerrero del Centro Dramático Nacional. Su carrera teatral ha sido muy unida durante años al Teatro de la Abadía, Madrid, donde fue parte del elenco del espectáculo sobre Horacios y Curiacios que ganó en Premio Max mejor espectáculo teatral de 2004. Colabora también de manera habitual con la compañía teatral Animalario desde hace muchos años.